He vuelto al horario semiestelar, amigos. Junto a mi simpático Guagualone. ¡Canten! ¡Canten para el bebé monstruo, Guagualines! ¡Farsante! Y dígame, ¿por qué supone que es el mejor entrevistado del mundo? No tengo idea. Yo pasaba por aquí vendiendo chicles de choclo. ¡Chicles de choclo! ¡Chicles de choclo! ¡Lleve su chicle de choclo! ¡No se gastan! Sin abejas, no tendremos ni limones, ni paltas, ni tomates, ni zapallos, ni naranjas Thompson, melones tuna, lechugas carola, achicoria... ¡Chicas! Y como no tenían apio, me sirvieron con cochayuyo, que también queda rico. ¡Ah! ¡Está quemado! ¡Fíjate! Puedes contarme todos tus secretos. Bueno, tengo uno. Cuéntame, Gaia, cuéntame, cuéntame. Son pololos, son pololos. ¿Pasa, vecino? ¡Pasa! ¡Que estamos aburridos de la contaminación! Oh, ¿y quién eres tú, hermosa chilota? Más lento, conejo de la tele. El conjunto de actividades técnicas y procesos productivos para cultivo de especies marinas como salmones, choritos y algas. Hoy, como cada año, los amantes de los completos y las bicicletas se dan cita en el ciclotódromo de Titirilquén para la tradicional completada con cicletada. ¡Hola, hola, hola! ¡Woo, woo, woo, woo! ¿Qué te pasa, Policarpo? Me pasa cada vez que una plaga se acaba tan pronto, Tulio. Pero vamos a mi ranking top, que esta semana viene de remolinche. Porque cada vez que digo, ¡ay, qué onda!, todos creen que es buena onda. Pero la verdad es que nadie tiene onda. ¿Cachai la onda? Todos se sorprendieron cuando a la casa refrigerador entró Chancaca, triunfador de varios realities. ¿Última nota verde? Sí. Pronto seré tan rico que nunca más trabajaré. ¡Abajo la ecología! O sea que vino en su meteorito y destruyó medio canal solo para arreglar esa ampolleta. ¡Papá! ¡Oh! ¡Qué raro me siento! Es una sensación que nunca había experimentado en toda mi vida. Creo que es amor, Tulio. ¿Amor? ¡Oh, es cierto! ¡Qué macanudo! ¡Ah! Oh, ¡ah! Oh, ¡se lo robó la ola! ¡Chaucha! ¡Tepo, tepo! ¡Mente en blanco! ¡Yo no fui! ¡Oh! ¡Esta seguidilla de robos es realmente escandalosa! También viven peces, lagartos, culebras, coipos, chungungos y zorros. ¡Ay! ¡El cazador ya ha comido 10 kilos de pasas y aún no recuerda nada! ¡Esto es terrible! ¡Pobre! ¡No sabrá cómo devolverse para su casa! ¡Muévase, señora! ¡Rápido, rápido! ¡Que voy muy apurado! ¡Muévase, guachito! ¡Que ya sonó la campana! ¡Hola! ¿Qué hace, Radio Escuchas? ¡Éxito a todos los que van en el taco de 17 kilómetros en el centro! Me encuentro aquí con el mejor corredor de autopistas de todos los tiempos, el gran Cacho González. ¿Cómo estás, Cacho? A la pinta. Zorro buena onda, tantas lunas. En el número 2 está el hijo de mi peluquero de peluquines, Eustaquio Renato, con la canción que tiene a todo el mundo amurrado. A ver a un tío que es un viejo curado. Con el pañal mojado, con el poto arrugado. Con la calefa fuerte como pato asado. Quiero un helado, pero solo hay colado.
No había que recorrer mucho para darse cuenta que no solamente a las dos familias les faltaba el agua. ¡Oh! ¿Qué significa este peladero, herradura? ¿Margarina haciendo de princesa? ¿Qué más? ¿Un bistec de pana haciendo de rey? ¡Tulio! ¿Puedes dejar de reírte de mi programa de internet? ¡Claro que puedo! ¡Pero no quiero! ¡Oh! ¡Basta! Yo sé que mi programa es un poco fome, pero incluso tengo 3 seguidores. Amigos, la delincuencia se ha apoderado de nuestras calles. Por eso, daremos una lección a todos los fascinerosos. ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Boing. ¡Vamos, chicos! ¡Sigan cantando! ¡Que a mí me está viniendo la taquicardia y me está pateando el bocho!